Yo no sé si soy el único, pero es que me muero de calor. Yo en verano no puedo vivir, no puedo vivir. Tendría que ser como invernar, como los animales. Pero no sé lo que estoy diciendo. Muy buenas a todos, chicos. ¿Qué tal? Yo soy Gandedies y aquí estamos en un nuevo vídeo. Hoy estamos con las bajadas de media, los downgrades para FIFA 17. Es mi opinión, no quiero ofender a nadie. Si estos de los jugadores que voy a hablar yo son jugadores que te gustan a ti o son tus jugadores favoritos, lo siento, pero es que es lo que yo opino. Y no me he basado en datos ni nada raro, sino lo que yo he visto, lo que yo opino, por así decirlo, y lo que yo creo que puede llegar a pasar. Así que sin más, ¡vamos con el vídeo! Vamos con el vídeo, ¿no? El vídeo ya está el vídeo puesto, es que ¿qué digo? Como primer jugador que os traigo, yo creo que este es de los más sobrevalorados que hay actualmente. Eden Hazard, en el FIFA 16 tenía una media de 89, una media que la verdad es muy alta y no creo que la merezca, ya que en esta última temporada que hemos visto a Hazard en la Premier, no creo que se haya sobrepasado de sus límites. Y la verdad que yo creo que deberían de hacerle una bajada de media considerable. Yo le he bajado 2 puntitos de media, le he dejado media 87, ya que para mí Eden Hazard está siendo muy sobrevalorado o no está rindiendo a su nivel que debería estar rindiendo, vaya. Siguiente jugador que os traigo hoy es a James. Para un momento, estáis de enhorabuena, chavales. Yo tengo un canal secundario, por si no lo sabéis, se llama GandiaTen, lo tenéis en primera línea de la descripción. Y ahora mismo tengo un sorteo activo. ¿De qué? Tendrás que ir al vídeo y vértelo y saber de lo que es. Así que un sorteo activo muy, muy, muy sano. Así que pásate por la descripción, pásate por el canal y mírate el último vídeo que acabo de subir. Sin más, continuamos. Siguiente jugador que os traigo hoy es a James Rodríguez, el jugador colombiano. Y bueno, a muchos os dolerá este jugador, sobre todo a Castolo. Pero bueno, media 87 en el FIFA 16. Yo le he bajado un puntito de media para el FIFA 17, porque yo creo que con los minutos que ha jugado y lo poco que ha demostrado, lo bueno que es, porque sinceramente es muy bueno, a mí James me encanta, pero no ha demostrado que está a su nivel, o no se lo han dejado demostrar, más bien dicho. Así que le he puesto una media de 86 para el FIFA 17. Y bueno, espero que si se queda en el Madrid o le dan una salida, que por lo menos que le den minutos y que demuestre lo bueno que es, porque sinceramente tiene una zurda de oro. Siguiente jugador que tenemos aquí, tenemos a un jugador muy problemático como es Balotelli, Mario Balotelli. Le he bajado a media 77, sí, media 77, son 3 puntos de media, ya sé que es mucho, pero es que Balotelli no ha demostrado absolutamente nada. Solo ha demostrado desde que lleva jugando fútbol que sabe liarla, sinceramente. No es mal jugador, pero bueno, hay que entenderle y quererle como es, por así decirlo. Siguiente jugador que tenemos aquí, tenemos a Fabregas, del Chelsea, con media 87 en el FIFA 16, y yo le he bajado un puntito de media. ¿Por qué? Pues porque yo no lo he visto que ha rendido a su máximo nivel, por así decirlo, como decía con Hazard. Es un jugador que a mí me gusta mucho, Fabregas, es un jugador muy polivalente, que sirve para jugar en muchas posiciones, pero que esta última temporada, tanto él como el Chelsea en general, no ha rendido a un buen nivel. Y bueno, yo creo que un puntito de media, bajárselo, estaría bastante bien. Pero ya os digo, es otro jugador que a mí sinceramente me encanta. Tenemos ahora aquí al calvo de Robben, el extremo derecho del Bayern de Múnich, con 89 de media le he puesto yo para el FIFA 17. Tenía una media 90, una media altísima, una media increíble, y yo sinceramente no creo que se la merezca. Bajarle un puntito de media, 89, yo creo que estaría bien, no sería ni bajarle mucho y tendría aún muchísima media. Y yo creo que Robben va a seguir siendo un chetado y sinceramente dudo que le bajen la media por ser del Bayern de Múnich, pero para mí yo se la bajaría, al menos un puntito. Tenemos ahora aquí a Bastian Schweinsteiger, no sé cómo se pronuncia, no sé si lo he dicho bien. Y en el FIFA 16 tenía una media de 86, una media que también es alta, pero que no creo que se la merezca, porque además en este último año no es que haya jugado mucho. Y ahora con la llegada de José Mourinho al Manchester United, yo creo que va a jugar menos. Es más, me parece que lo ha bajado al segundo equipo y el Bayern de Múnich lo quiere repescar a Bastian Schweinsteiger. Así que por la falta de minutos y porque no ha demostrado muchas cosas en el Manchester United, yo le he bajado 2 puntitos de media, porque me parece que no está al mismo nivel que Rakitic. Y es más, a Rakitic yo le haría una muy buena mejora. Más que nada os lo estoy comparando para que veáis. Y el último jugador que os traigo hoy es a Parejo, jugador del Valencia, de mi Valencia. Un jugador que está dando mucho que hablar en las oficinas del Valencia Club de Fútbol, ya que se está viendo si se va, que si se queda. Al final no sé qué va a pasar con Parejo. A mí Parejo es un jugador que no me gusta desde que llegó, no desde esa última temporada que ha sido más que un perro, sino desde que llegó. A mí es un jugador que lo he visto muy irregular, un capitán, porque es que le pusieron de capitán, ahora mismo no lo es, pero era el capitán del Valencia y para mí no se lo merecía nada, porque es un jugador que va andando por el campo, y si no eres Messi no puedes jugar andando por el campo. Y a mí Parejo es un jugador que por lo menos habría que bajarle un punto de media. Espero que si finalmente se queda en el Valencia para esta temporada,
me calle la boca. Espero que me calle la boca. Y bueno, chavales, estos han sido mis 7 jugadores que yo les bajaría al menos un poquito la media. Ya os digo que no intento ofender a nadie, yo solo es mi humilde opinión y quería compartirla con vosotros para que vosotros me podáis dejar en los comentarios también qué es lo que opináis, a quién le bajaríais la media, a quién se la dejaríais igual. Y bueno, no sé, decidme vosotros, quiero saber vuestras opiniones. Y bueno, eso, estos han sido mis downgrades. Como os he dicho, que bien hablo inglés, joder. En verdad no hablo fatal, pero bueno. Y ya os digo, me podéis dejar en los comentarios, como os he dicho, lo que opináis vosotros. Dejar vuestro super like, suscribiros si no lo estáis. Y por cierto, pasaros por el canal secundario, como ya os he dicho, que tengo un sorteo muy sano. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Qué calor!